Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a GC Ideas. Mi nombre es Gris y el día de hoy les traigo un tutorial para poder hacer un bonito cortalápices hecho de material reciclado. Para poder hacerlo necesitamos papel periódico, tijeras, un pincel, pegamento blanco, pistolita de silicón y silicón, pinzas para ropa, pintura acrílica, un lápiz y un palito para brocheta. Para comenzar, primero vamos a tomar nuestra hoja de papel periódico y la vamos a cortar por la mitad. Y volvemos a cortar por la mitad. Así vamos a hacer nuestras tiras de periódico para poder hacer nuestros tubitos. Tomamos nuestro palito de brochetas y lo colocamos en una esquinita de nuestro periódico de esta forma y colocamos un poquito de pegamento para poder enrollar. Nos apoyamos de nuestra mano izquierda para que no se nos desdoble nuestro rollito y al final colocamos un poquito de pegamento. Una vez que tengamos todos nuestros rollitos, vamos a cortarlos para que queden del mismo tamaño. Aproximadamente miden unos 40 centímetros, pero puedes utilizarlos del tamaño que quieras. Tomamos uno de nuestros rollitos y lo vamos a presionar para que quede un poquito plano. Y comenzamos a enrollarlo de esta manera. Al final colocamos un poquito de pegamento y dejamos secar. Lo sujetamos con una pinza de ropa para que no se nos deshaga. Una vez que esté seco, vamos a presionar nuestro rollito para que quede un poco en forma de triángulo. Y así continuamos pintando nuestros triángulos. Para nuestro portalápices necesitamos 12 triangulitos. Para nuestra base vamos a necesitar lo de 3 rollitos. Los vamos conectando de esta manera hasta enrollar completamente los 3. Y terminamos pegando con un poco de pegamento y sujetando con nuestra pinza. Lo pintamos y dejamos secar. Para armar nuestro portalápices, vamos a ir pegando cada triángulo alrededor de nuestro círculo, que es nuestra base. De esta manera, los colocamos lo más junto que se pueda. Y ponemos encima los otros triángulos que queden mirando hacia abajo. Para terminar, vamos a juntar nuestros triangulitos, los vamos a pegar con nuestra pistolita de silicón para que quede completamente cerrado. Una vez que terminemos, vamos a decorar con pequeños puntitos de pintura dorada. Yo se los coloqué con la goma de este lápiz. Dejamos secar y listo, ya quedó nuestro portalápices. ¿Verdad que está muy fácil de hacer? Y claro, ayudamos al medio ambiente.
es ideal incluso como un detalle. Espero que les haya gustado, es muy fácil de hacer, lo pueden adaptar a cualquier acceso a necesidad cambiando las formas y tamaños. Por favor, escríbanme aquí abajo en los comentarios de qué quieres que haga el próximo video y si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, dale manita arriba.